Ya tiene la palabra. Señor presidente del Gobierno, señor ministro de Industria, Energía y Turismo, señor secretario general de la Organización Mundial del Turismo, alcaldesa de Madrid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos amigos socios del CELTUR, señoras y señores, bienvenidos al séptimo foro del CELTUR. Es para nosotros motivo de orgullo poder contar con todos vosotros y inmediatamente paso la palabra a Luis Gallego, presidente de Fitur y presidente de Iberia. Gracias. Presidente del Gobierno, ministro de Industria, Energía y Turismo, secretario general de la OMT, alcaldesa de Madrid, presidente de Exceltur, autoridades españolas y de otros países y representantes del sector turístico nacional e internacional. La convocatoria de este séptimo foro de liderazgo turístico de Exceltur, que hoy concentra a los principales agentes de la industria nacional e internacional, representa la mejor antesala de la Feria Internacional del Turismo, Fitur, que abrirá sus puertas mañana y que permitirá tomar el pulso al momento de optimismo que vive el sector y validar algunos de sus retos más inminentes que a lo largo de este foro serán analizados. Como presidente de Iberia, principal referente para las comunicaciones aéreas de España y líder entre Europa y América Latina, y como presidente del comité organizador de Fitur, una de las más importantes ferias del mundo de turismo, quisiera poner el acento en el marco de este foro que hoy se inaugura y que centrará su debate en la importancia de la marca país. El turismo es un sector clave para reforzar la marca país, su reputación nacional e internacional y también para impulsar la recuperación económica. Por todo ello, quienes formamos esta industria, estemos en el sector público o privado, tenemos la responsabilidad y el compromiso de trabajar de forma conjunta para reforzar y relanzar la marca España como destino turístico de primera línea, y ello a través de la oferta de un producto competitivo en calidad y precio, de la puesta en valor de la gran variedad de atractivos que permitan captar mayor cantidad y diversidad de clientes, de la innovación y de la explotación eficiente de los servicios y las infraestructuras. Un compromiso orientado también a fortalecer el know-how turístico, uno de los grandes activos que ha desarrollado España y que le ha merecido situarse como un destacado referente internacional. Un esfuerzo conjunto que seguro se verá reflejado en Fitur y que trasladaremos de forma efectiva a los más de 120.000 profesionales que participarán en la feria llegados de todo el mundo. En un mercado turístico cambiante y globalizado como el actual, la innovación y la competitividad constituyen el eje de desarrollo y del éxito de las empresas. El hecho de que España sea referente mundial en materia turística y ocupe una posición privilegiada como destino internacional va más allá de sus propias características como destino. Detrás de este mercado hay un fuerte tejido empresarial que ha desarrollado una valiosa inteligencia turística a partir de una alta especialización y del estudio e implantación constante de las mejoras aplicadas a la gestión de las distintas áreas del negocio turístico. Un hecho que quedará patente a lo largo de este foro y que Fitur quiere poner en valor, haciéndose eco de una realidad sobre la que se cimenta buena parte del futuro de nuestra industria. De este modo, dará comienzo la primera gran cita del calendario internacional, con la celebración de la que, sin duda, es la principal plataforma de un sector que se ha consolidado como uno de los principales generadores de riqueza de nuestro país. De ahí que todos los esfuerzos de Fitur se han dirigido a dotar a la feria de unos contenidos perfectamente alineados a los nuevos retos del sector y a contribuir, de este modo,
a responder a esta realidad tan global y competitiva, aportando valor y facilitando el intercambio de negocio y de conocimiento entre los principales actores internacionales de este sector. Por todo ello, este foro que hoy nos reúne y desde la experiencia y conocimiento de cada uno de cuantos participan, será el mejor prólogo para una semana que promete ser intensa y plagada de encuentros profesionales, donde estoy seguro que aunaremos esfuerzos para mantener al alza la confianza y cumplir con creces las expectativas que todo el conjunto de la industria del turismo tiene puestas en este ejercicio 2014 que arranca con Fitur. Quisiera finalizar esta intervención compartiendo con todos ustedes el deseo de que este prestigioso foro organizado por Exceltur y este gran encuentro de la industria del turismo que es Fitur sea un éxito, porque ello sin duda será reflejo de la evolución del sector en los próximos meses y de su fortaleza como pilar de la imagen de España y de la economía. Muchas gracias a todos, bienvenidos a este foro, bienvenidos a Fitur. Doy paso a Taleb Rifai, secretario general de la OMT.